La pasión de mi vida siempre fueron los helicópteros. Yo me siento con esa alegría de cuando era niño ver mis helicópteros volando. Es algo extraordinario. Huellas que se hunden en la tierra con la fuerza de las convicciones y nos muestran nuevos caminos. Voces que resuenan en los oídos atentos y nos cuentan sobre una Argentina posible. Hay héroes sin capa ni máscara, pero que ven más allá de lo inmediato. En un pequeño pueblo, Augusto Sicaré soñó con construir uno de los artefactos más complejos de la ingeniería aeronáutica, y lo hizo. Un argentino con la capacidad de elevarse y mantenerse en vuelo. Algo que mi madre me contaba, que cuando yo gateaba y pasaba un avión, y dice que yo salía gateando así, miraba siempre para arriba. Era una desesperación que tenía por los aviones. Pero el momento que supe que existía un helicóptero, el avión desapareció de mi mente. Es increíble. Aunque no pudo ver de cerca a un helicóptero hasta mucho tiempo después, Pirincho, tal como le dicen a Augusto, no se detuvo ante la dificultad y se dejó llevar por el cauce de su imaginación. Mi papá lo hacía andar a caballo, él, para tirar un aparato para entrojar el maíz. Y en una vez se siente un ruido en un helicóptero y se largó del caballo. Estaba desesperado, que dice, ahí está el aparato que yo vi en la revista. Yo vi una vuelta en una revista, un aparato que no sé cómo funciona bien. Pero se quedó mirándolo hasta que desapareció. Y de ahí empezó con el helicóptero, y tenemos que hacer algo así, que esto que el otro. Entonces un día íbamos para Buenos Aires, y él tenía 10 años y yo tenía 7. Y dice, para tío, que ahí viene el aparato que vimos el otro día en el campo. Entonces, bueno, estuvo deseando tanto ver un helicóptero que uno nunca lo pudo ver, hasta que se largó a hacerlo. Cuando iba a la escuela, todos llevaban un palo de escoba para hacer la percha, labores manuales, para hacer una percha para fin de año. Yo me aburría en la escuela, yo quería hacer un motor. Le propuse a la maestra, yo voy a hacer un motor. ¿Qué vas a hacer vos? Me dijo, ¿para qué? Dice, lo habrá hecho tu padre o alguno de ellos. No, lo hice yo. Pero si ustedes me dan permiso, yo voy a traer para acá. No hay ningún problema, tráelo nomás. Lo llevé. Cuando vieron que lo había hecho, levanté puntos. Ya no me cargaban más, ya no me decían más nada. Al contrario, querían saber, a ver cómo funcionaba, que le explicara a los demás compañeros. Como en la escuela lo pasaba tan, pero tan mal, porque la verdad me sentía humillado, porque en todas las notas salía 3, 4, 4, 5. Indirectamente, tal vez de ahí salió como un desafío para decir, no, yo me tengo que superar. Preguntaba si el tiempo cómo estaba, si el tiempo era bueno, si iba a llover. ¿Qué te parece, va a llover? Decime si iba a llover, así no iba a la escuela. No le gustaba para nada la escuela. Y a mí me encantaba los días que llovía, porque mi madre decía, no, hoy no tenés que ir a la escuela. Entonces me encerraba en una habitación y hacía todo tipo de experimentos. El día era para mí. Mi padre se enferma, entonces mi madre me dice, y bueno, dice, va a tener que trabajar en el campo. De ahí viene que le digo a mi madre, no, vendé todas las cosas del campo y vamos al pueblo, le compramos a mi tío toda la casa y la herramienta, el torno, todo. Dice, pero ¿y cómo? ¿Y de qué vamos a vivir? Pero si yo estoy haciendo todos los trabajos de torno, lo puedo hacer yo. Aunque el acceso a fuentes técnicas era escaso, las fronteras se disolvían ante la capacidad de imaginar y experimentar. El esfuerzo impulsó su genialidad. Su objetivo estaba cerca. La primera vez que lo hice, no sabía cómo era la medida de la espada, nada, estaba desconectado por completo. Entonces encontré una revista con un constructor de un helicóptero que se llama Hiller, en Estados Unidos, que la pala justo estaba arriba de la cabeza de él. Él se sacó una foto arriba de su helicóptero, entonces estuvo relacionando la pala con las cabezas de la gente, empezaba a medir, le medía la cabeza. No sabía cómo que quería hacer. Yo sabía que esto lo había hecho muy rudimentario, tal vez así que tiene caños de lo que sea, porque lo hago así o no hago nada. Y ese primer helicóptero fue hecho con materiales que estaban disponibles en un pequeño pueblo, Espolvaredas.
El primer helicóptero lo hizo así, todo como se le ocurrió a él. Y salió volando perfectamente, que si ustedes lo ven, el contratante ese que está volando. Yo sabía sí, que no va hecho así, pero si yo empezaba por usar caño aeronáutico, ¿dónde los conseguí? ¿Ustedes me lo daban? Y bueno, ahí estaba el problema, claro. Tenía que demostrarlo él con esos materiales que tenía para que después viniera gente de aeronáutica. Entonces, muy bajito empecé a trasladarme, doy la vuelta y listo, y salgo a volar. No se imagina la alegría, me temblaba las piernas. Por eso salí bajito, primero, aterricé y me contaba a mi madre, dice, estás temblando, me decía, dice que ella me decía, porque yo ni me acuerdo de ese momento porque era tanta la alegría que tenía. A veces lo miro por así, pasando la película, y me hace una cosa que me parece que se va a caer, qué sé yo, y después pienso, pucha, es una película, es la película, ya eso pasó. Para mí, ver los patines despegar del suelo era el sueño de mi vida. Mi madre me decía, mira, este señor Sikorsky que hizo el primer helicóptero fue en el año 41, en definitiva es un ser humano como vos. ¿Y por qué vos no lo vas a poder hacer? Me dice. Entonces ahí fue cuando una inyección de ánimo, te imaginas, para mí fue un puntapié inicial. De ahí no se me borró más jamás la idea de hacer un helicóptero, ¿no? Cuando llevo todos los materiales de rezago y hago el segundo helicóptero, yo no sabía nada, de efectos giroscópicos, nada, porque nadie me lo había enseñado ni nada. Y me acordé del Tron, porque jugaba cuando era chico. Claro, le da impulso así y gira y no se cae. Recién se cae cuando para. Entonces hay un efecto, el efecto giroscópico, que lo mantiene. A ver, le digo a mi hermano, sácale las dos ruedas de la bicicleta. A ver, el entusiasmo que tenía hizo que me soldó los dos ejes. La tenía así, las dos ruedas. Le digo, dale una para un lado, otra para el otro. Le da una para... La dominaba como quería. Ahí está. En la naturaleza no existe nada que se parezca a un helicóptero. No hay copia posible, solo secretos que se descubren a la luz del ingenio. Pongo en marcha, le doy perfectamente. Una seda. Andaba para donde yo, le inclinaba el rotor, iba. El nuevo proyecto de Pirincho necesitaría del apoyo de toda su gente. Fue con motivo de que hice el primer helicóptero. Formó una comisión en Polvareda, se habló del tema y todo, y todos se engancharon. Y no hubo uno que dijera no. Recaudaron el fondo, ahí donde pude llegar a ser el segundo helicóptero, que lo hice todo lo mejor que podía haberlo hecho, y que fue el helicóptero que tengo la gran satisfacción, me dio, de que se llevara a la fábrica militar de aviones, nada menos. El camarógrafo de presidencia, José de Valdés, le comunicó a Elía que había alguien que estaba haciendo un helicóptero. Bueno, quiero conocerlo. Me invitaron, fuimos a la Quinta de Olivo mostrando el video ese que había filmado. Video no, porque no había video que ya ve. Super 8. Entonces Elía dice, bueno, yo lo veo que es muy interesante, pero esto, dice, yo no entiendo mucho de esto, pero voy a traer la persona indicada para esto, que es un señor, un ingeniero de la fábrica militar de aviones, y así fue. Fui, me invitaron, fui a la fábrica y ahí, bueno, vi lo que era la fábrica esa, y entonces dije, bueno, acá está. Pero lamentablemente, con la caída del gobierno de Ilía con la revolución, todo quedó ahí nomás. Con Sicaré, Argentina era la primera nación sudamericana en construir su propio helicóptero. El gobierno de facto eligió, en cambio, despreciar la oportunidad histórica que esto significaba. En cuanto cambió el gobierno, entraron los militares, pusieron al nuevo presidente de la fábrica. Y ahí es donde dijo, yo no quiero saber nada con estos aparatos, son muy complejos. Ahí está, esa es la bronca que a mí me da. Son muy complejos, como para los otros países. Era complejo también. Y si acá tenemos la capacidad, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a seguir adelante? Le digo, señor brigadier, escúcheme una cosa. ¿Cómo que? No quiero saber nada. Pero media vuelta. Bueno,
Con eso le digo todo. Después, con el tiempo, no se fabricó ni aviones, ni helicópteros, ni nada. Quienes sabían valorar el enorme talento de Pirincho le dieron las fuerzas necesarias para continuar con su sueño. El nombre Sicaré empezó a oírse cada vez más fuerte y más lejos, hasta llegar a los oídos de una gloria del deporte mundial. Los días que él corría, los campeonatos que corría, estaba toda la familia, todos escuchando la radio, incluso yo también, yo era hincha fanático de Fangio, ¿no? Y que un día mi ídolo venga a visitarme, ¿no? Mi madre, cuando salió a atender y lo veo a Fangio, casi se muere, porque me va y me dice, no sabés quién vino, dice, Juan Manuel Fangio está acá. Ay, no podemos creer, vamos a ver, yo creí que estaba haciendo un chiste. Mirá, dice, yo sé que te dicen Pirincho. Sí, sí, le digo. Bueno, mirá, Pirincho, yo vengo a verte porque me he enterado que hiciste un helicóptero y le hiciste el motor. Y a mí, de helicóptero no tengo nada, pero de motores más o menos entiendo, dice. Entonces quiero verlo a ese motor, ¿se puede? Pero primero quisiera verlo desarmado, ¿se podría? ¿No? Pero imagínese, me lo pide usted y le decís, no, mire, no lo voy a poder desarmar. Traigan las llaves, muchachos, estaban mis hermanos y todo, empezamos a desarmar todo. Dios mío, bueno, no lo puedo describir. Que en un instante, que venga Fangio, estábamos tratando de ver cómo íbamos a hacer el motor y que le dije que sí. Y ya, cuando le dije que sí, es sí. Aquellos motores fueron la excusa para una gran amistad, pero Pirincho nunca olvidó su verdadera pasión. Y esa humildad que tenía, que era contagiosa, es un tipo muy... Son esas personas que no se tendría que morir jamás. Pirincho subía cada vez más alto con cada nuevo proyecto que surcaba el aire. Que yo le digo, mira, hace una cosa, vos trabajás directamente en el helicóptero y yo me dedico a mantener a la familia. Y yo tomé el comando de mantener a la familia y él seguía trabajando con el helicóptero. Hace 20 años vinieron los italianos, que se enteraron que yo había hecho un helicóptero, y me compraron el helicóptero y la licencia para fabricarlo en Italia. Bueno, ese helicóptero se vendieron unos 500 helicópteros en Italia. Y ahora lo siguen vendiendo todavía, ¿no? No fue un negocio, porque yo quería ese dinero para seguir desarrollando, no era por otra cosa. Bueno, pero todo tiene su recompensa en la vida. Si bien, bueno, le buscaron la vuelta para... No he tenido la satisfacción de que me paguen los royalties y eso, pero han hecho una linda propaganda porque salió en todas las revistas especializadas de Italia, Francia, Alemania, en todos lados. Entonces ya se hizo tanto popular que todos saben que el helicóptero ese se hizo en la Argentina y bajo una licencia de Augusto Sicaré. Le doy gracias a Dios y a la Virgen María por haberme dado, regalado esta gran satisfacción. Es algo indescriptible, no lo puedo decir con palabras lo que uno siente cuando ve esos aparatos en el aire. Entonces, es todo por acierto y error. Esa es la palabra. Más errores que acierto a veces. Pero llega el momento en que esos errores no se vuelven a cometer y uno va aprendiendo y es como una escalera, ¿cierto? Va progresando. Con el error se progresa. Sí, esos 14 helicópteros son pocos para su capacidad y son muchos para las condiciones económicas con las que hizo esos helicópteros. Gente de acá de Saladillo
que nos apoyaron, se asociaron. Hicimos una serie de simuladores. Empezamos con los simuladores y muy bien. Nos fue muy bien porque empezamos a vender simuladores al exterior. Se vendieron a Inglaterra, Suiza. En Suiza, bueno, fui invitado para exponerlo y ahí gané el primer premio en materia de cuestiones de aeronáutica. Y entonces, bueno, sí, medalla de oro y todo en Suiza. Fue muy interesante. Nos vino la crisis del 2001, cuando el 2001 ellos nos hablaban y, por teléfono en ese momento y dice, acá, tenemos noticias de que están muy mal, ¿cómo están ustedes? Vemos que queman fábrica y todo eso. Y dice, ¿nosotros qué seguridad tenemos? ¿Ustedes nos pueden firmar un compromiso de que pueden mantener en 8 o 10 años repuesto y todo de lo que nosotros estábamos comprando? Y bueno, déjenmelo pensar. Lo pensamos con los socios y todo. Pensamos que no, pero no sabemos. Y bueno, ahí se desinfló, empezó a venir abajo, se empezaron a bajar los pedidos y listo. Gracias a su capacidad para despegar y aterrizar en espacios reducidos, mantenerse suspendido en el aire y girar sobre sí mismo, el helicóptero es insustituible. Sin embargo, pocas naciones en el mundo lo fabrican. Aviación del ejército argentino tienen dos simuladores de los nuestros. Primero compraron uno y después, al poco tiempo, compraron otro porque en vez de utilizar un helicóptero grande, muy caro, muy riesgoso, para hacer los primeros pasos en el helicóptero, de los pilotos, los primeros pasos lo hacen en el simulador. Y después de ahí pasan al helicóptero ya sabiendo bien cómo es el manejo de un helicóptero. Así hicieron mucho. Entonces, un día, cuando entró Bendigo, dijo, ¿qué le parece si queremos hacer un helicóptero? Y sí, cómo no, se puede hacer tranquilamente. Y bueno, así se hizo. Se hizo el helicóptero en muy poco tiempo, antes de un año. Y dice, me gustaría, presentarlo el día de la aviación del ejército, en Campo de Mayo. Y así fue. Se presentó ahí, hicieron los vuelos. Primero vinieron los pilotos, lo probaron acá. Les gustó cómo andaba, les gustó todo, y después se hizo los vuelos allá en Campo de Mayo. El CH-14, bautizado Aguilucho, es considerado el desarrollo sudamericano más importante en materia de helicópteros. Pero más allá de sus virtudes técnicas, su potencial podría marcar el despegue definitivo de una industria que aún permanece cautiva. Y bueno, no sé cuál fue la decisión. El entusiasmo que había en la gente de ejército era muy grande. El helicóptero andaba muy bien, me felicitaban los pilotos de cómo funcionaba todo, pero de ahí en más, no sé qué pasó, no hubo más noticias. Quiero decir que estoy muy contenta porque estamos en una etapa donde se está cumpliendo un sueño muy importante de Pirincho, que era tener su fábrica de helicóptero en Saladillo. Podamos tener mucha gente trabajando con nosotros porque Pirincho ha tenido oportunidad para irse a otros lugares, ha tenido ofertas muy, muy importantes. Pero bueno, él siempre dijo, yo quiero estar en mi lugar, en mi país, en mi ciudad. Yo a veces noto que gente que no es de mi país me tiene mucho más, hay reconocimientos y me tienen mucho más confianza en las cosas que hago. Tal es así que vienen a visitarme. Muchas gracias por venir. So special. Thank you. Y es muy fácil ser amigo de Augusto con su humildad y con su buena predisposición y todas esas cualidades humanas que tiene. Yo creo que es una característica de los sabios, que él hace todo lo que hace, todo lo que hizo, más lo que va a hacer, nos va a seguir asombrando, pero siempre bañado en humildad. A
veces los sábados a la noche, sí, iban todos a los bailes. Y decíamos, vamos, y cuando venía de vuelta del baile, que ya estaba el club ahí cerca, y eran las 5 de la mañana y estábamos. Nosotros salíamos afuera, cada tanto y estaba la luz del taller prendida siempre. Porque estábamos. Este fragua nomás. Que no le tiene miedo a nada, lo que sea de inventar o hacer, o ya, es muchísimas las cosas que ha hecho. Pero sería bueno un día convocar a varios pilotos de mucha experiencia que vengan a volar el Sicaré, porque es bueno que sepan de qué se trata, y aparte porque se terminan enamorando. Es una maravilla como vuela. Uno piensa que para que vuele mejor tiene que ser más grande, y no es así. La verdadera sensación de volar un helicóptero la sentí cuando volás un Sicaré. Hace 50 años que mi padre viene desarrollando helicópteros y hoy se están abriendo oportunidades para de una vez por todas poder producir en serie estos helicópteros y así cumplir el sueño de mi padre y nuestro sueño. Toda la familia lo apoyamos y lo acompañamos en su gran pasión para que él pueda volar muy alto. Recalcar también que no es solamente Augusto Sicaré y los hijos que siguen atrás, sino que hay todo un equipo que hoy puede ser 20, 30 personas que están con ese mismo objetivo de que este proyecto se convierta una vez por todas en realidad, que es una fábrica que produzca 20, 30, 50 helicópteros por año como mínimo. Desearía que un día se puedan fabricar, hacer helicópteros netamente argentinos. ¿Por qué no? Que Argentina pueda volar en su propio cielo. Siento miedo, por miedo que le puede pasar algo, y siento una satisfacción grande. Siento mucha emoción a veces.